Hola, muy buenas locos del anime, bienvenidos de nuevo a este canal. Ahora que ya se han podido liberar los primeros episodios de la nueva temporada de anime, estamos en disposición de hacer nuestras valoraciones iniciales de los animes que consideramos que pegarán fuerte durante el verano del 2015, ¿vale? Animes, evidentemente, licenciados en España, que se podrán ver o de forma oficial o a través de emisiones en streaming. La mayoría las podréis encontrar en versión original subtitulada en plataformas como Daisuki o Crunchyroll. Pero a mí me han llamado la atención, dentro de lo que es el catálogo enorme de títulos de anime de esta temporada, una serie muy concreta de títulos. Así que, ¡dentro vídeo! En primer lugar, destacamos un paquete de licencias de la licenciadora japonesa Shoutgate, las cuales podremos ver en versión original subtitulada al castellano en España gracias a la plataforma de streaming Crunchyroll. El primer título a destacar es Gate, de A1 Pictures, un anime basado en unas novelas fantásticas cuyo argumento nada a medias entre el realismo bélico y la fantasía heroica de un entorno ficticio, donde un friki de los doujinshis se ve inmerso en una batalla contra una dimensión misteriosa que a través de un portal mágico intenta conquistar la Tierra. Para contrarrestarlo, el gobierno japonés envía a través de la misma a su batallón de fuerzas de autodefensa, en la cual se encuentra enrolado nuestro protagonista. ¿Qué le esperará en este mundo onírico? El tiempo y los episodios nos lo dirán. Ushio Totora. Este anime, con claras reminiscencias a los shonen clásicos de espíritus y aventuras, como por ejemplo a lo Inuyasha o a lo Senki, narra las peripecias de Ushio, descendiente de sacerdotes del templo de Shinto, capaces de dominar al demonio Tora gracias a la sagrada lanza de la bestia. Proveniente del estudio MAPPA, animadores de la reciente Punchline, poco sabemos acerca de cómo se va a desarrollar el argumento de esta serie, pero las dosis de comedia junto con las de acción son ingredientes suficientes como para que nos encontremos delante de un anime a tener muy en cuenta. School Life, o como se conoce en Japón, Gakko Gurashi. Todos sabéis mi poquita predisposición para series de tipo harén, ecchi o incluso moe. Aunque su opening puede llevar a parecer que es este tipo de series, nos podemos llevar a un desengaño al encontrarnos ante una historia de un grupo de chicas que deben de sobrevivir a un apocalipsis zombie. Aunque aún desconocemos el grado de casquería que habrá en esta serie o el tipo de escenas que vamos a poder ver, puede que nos encontremos con un anime que sorprenda con cambios argumentales interesantes. Nosotros al menos, siempre y cuando no derive un sinsentido de insinuaciones lascivas, le vamos a dar una oportunidad. Bryson School. El último título de Shoutgate y JC Staff nos introduce en un mundo basado en el manga homónimo del casi desconocido Akira Hiramoto, en el que cinco chicos se convierten en los únicos representantes masculinos de la Academia Hachimitsu, en la que inicialmente serán ignorados y maltratados, entre comillas, por el Consejo Estudiantil Clandestino. Con un aspecto inicialmente bastante serio, falta comprobar si realmente es lo que parece ser o si por el contrario nos espera un anime con mucha chicha y poco argumento. Solo el tiempo lo dirá. Okusama ga Seito Kaicho, de Dream Creation, animadores por ejemplo de otros títulos como por ejemplo Strange Plus. Basadas en una novela erótica, inicialmente nos encontramos con un estudiante, Izumi Hayato, quien pierde las elecciones del consejo estudiantil gracias a la agresiva y, dicho de alguna manera, sexual campaña de Uigo Akana, una chica que promueve el amor libre. Chica que, por cierto, se proclama esposa de Izumi y se va a vivir, pues así como quien no quiere la cosa, a su apartamento. Como es de suponer, este anime contará con mucha censura de índole sensual o sexual, con cortes directos de escenas. Afortunadamente, para los usuarios premium de Crunchyroll, se podrá disfrutar de esta serie tal y como se concibió originalmente, sin censura. Destacamos este anime porque ya desde el primer episodio se denota un especial cuidado lo que es en el carisma y la personalidad de los personajes, lo cual puede derivar en un anime bastante interesante. Esperaremos a ver varios episodios más para poder discernir si nos encontramos ante un anime divertido, un anime de tipo erótico o bien un anime del montón. Como los otros títulos, el tiempo lo dirá. Por último, quería destacar dos licencias que se rumorean están licenciadas en España: God Eater y Gangsta. Gangsta al menos ya se ha confirmado gracias a Yo Entertainment,
Y en general, pues son dos títulos de argumentos y género muy dispares. Uno es de fantasía heroica y el otro es un poco más serio, pero no sabría englobarlo en qué género porque todavía no he visto ningún episodio. God Eater destaca principalmente por un diseño de personajes muy atractivo, mientras que Gangsta tiene aspecto de ser un anime de tipo seinen, con un argumento pues interesante. Como el anterior título, esperamos que el tiempo posicione estas series en un buen puesto o bien que las relegue al olvido. Por último, y respecto al anime licenciado en España, las licencias más importantes del verano, aunque no pertenezcan a lo que es la temporada actual, se resumen principalmente en tres títulos. Tokyo Ghoul, el anime gore por excelencia, que se estrenó el año pasado, y del cual ya tenemos una segunda temporada que ha sido emitida en streaming gracias a Selectavisión. Madoka Mágica, la película, es un nuevo giro de tuerca al argumento de Madoka, siguiendo los acontecimientos del final de la serie. Como ya digo, es un nuevo giro de tuerca, por lo tanto no vamos a ver una película resumen de la serie, sino una nueva historia. Y por lo tanto, y dado que también tiene una edición bastante buena, es uno de los títulos más importantes de este verano. Por último, también quiero destacar La chica satélite y El chico vaca, de la licenciadora o de la editora Media 3, destacable principalmente porque, por lo poco que se ha podido ver por ahora, tiene una traducción muy interesante, un doblaje muy bueno y una animación y una estructura que parecen coherentes con los productos pues bien desarrollados. De hecho, yo diría que la animación y ciertos planos tienen ciertas semejanzas a títulos como a títulos de Makoto Shinkai o incluso de Studio Ghibli. Con esto finalizamos este vídeo, esperemos que os haya gustado, ya sabéis, un dedito para arriba o un dedito para abajo, y esperamos vuestros comentarios debajo de este mismo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, amiguetes. Hasta pronto.